Curiosa porque Diana encontró algo que yo no puedo creer. Yo no lo puedo creer, yo no puedo creer. Imagínense que hay una señora millonaria que Sí. compró comida para gato para ahorrar platica porque se la No. come, o sea, No. no, no puedo, no, esto no lo puedo creer. Dianita, por favor, explícanos. Esto Todos no. hemos conocido alguna vez a un tacaño, todos Sí, hemos eso es conocido a una normal, eso es persona que sea normal. como, exactamente, pero digamos que hay casos que ya llegan un poco al extremo, No, no, como no, el no, no. caso de esta No, mujer no, 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 no. que se llama Elizabeth. Ella vive en Las Vegas, en Estados Unidos, y fue la protagonista de un programa de TLC que se llama Extreme Cheapskates. Tacaños extremos, mejor dicho, Okay. básicamente. Sí, eso Sí, en español. tacaños extremos. Ya que hay problemas con el inglés acá en este país. No Sí. vamos, miren, la mujer tiene una fortuna. O sea, ella tiene 5,3 millones de dólares. No, oh my suficiente. God. Pero, esos son más o menos 19 mil millones de pesos colombianos para que la gente haga Sí, ahí casi 20 mil el cálculo. millones, casi. Casi 20 mil millones de Podría pesos vivir bien. colombianos. Pero ella dice que lleva un estilo de vida muy ahorrativo porque quiere, entre comillas, controlar sus finanzas, lo que la ha llevado a comer comida para gatos, No, 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 porque no, no. claramente es mucho más barata No. que pues, No, 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 la no. comida humana. No. Lo que dice esta mujer, Elizabeth, es que ella tiene un presupuesto de $1,000 para cada mes. O sea, cada mes puede gastar No. $1,000, esos son más o menos 3 millones y medio de pesos, pero recuerden que es allá, ¿no? O sea, no es Sí, no acá. es Que uno dice, acá. ah, pues 3 millones y medio de pesos, acá hacemos No, maravillas, mi pero allá. nada. O sea, Es no le. como 300 mil pesos en Colombia, más o Claro, menos. Básicamente tiene menos que de un pagar los mínimo. recibos, bueno, tiene que hacer Sí, es todo. caro ¿A allá. qué extremos ha llegado esta mujer que se llama Elizabeth? Primero, el calentador de su casa lo usa solo unas horas al día. Esto no solamente ténganlo en cuenta para cuando se baña, sino cuando están en invierno. Oh. No, Y no, 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 no. obviamente ustedes saben que hace frío y en las casas de Estados Unidos tienen un sistema para que Calefacción, claro. la calefacción Claro. funcione. No, ella solo lo activa unas pocas horas al día para que el recibo le llegue siempre por lo mismo y con cronómetro. O sea, ella dice, No, tengo no, que no. bañarme en 2 minutos para que el agua caliente que sale me llegue el recibo por lo mismo. 2 minutos, chun, 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 sale. No, 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 Yo no. no. No, ella tiene una Segundo. enfermedad. Ajá. Segundo, ella obviamente se divorció, tenía un esposo y Pues el esposo claro. dijo, mija, aquí Obvio. ya no, no hay nada. Se divorció, pero en el acuerdo, No cuando le se debo platicar. divorciaron, no, en el acuerdo cuando se divorciaron, el ex esposo se comprometió a hacer la limpieza de la casa ¿Qué? 2 veces por semana para que ella no gaste en el servicio doméstico. O No. sea, fue como un acuerdo como, bueno, yo te doy el divorcio, pero ¿Cómo? quiero que tú ¿Qué? 2 veces a la semana vayas y hagas el oficio de la casa para Ya que digo, yo o no me gaste. firma o no me baño. Algo Yo así. creería, básicamente. Y por último, sobre lo que les cuento de la comida para gatos, ella explica que de esa manera se ahorra bastantes dólares al mes cuando va a hacer mercado y deja de lado las latas de atún. Entonces, ella ni siquiera come las croquetas, sino la comida mojada. Sí. Exactamente. Uy, ¿pero ustedes tienen gato? No. Yo sí, yo sí. Vea, yo tengo gato y esa hijuemare lata uno la destapa y pa' qué, pero le dan ganas de calentarla y pegarse un sudado de carne. Eso es rico. ¿Sí, Cami? No, horrible, eso es horrible. No, no sé, No. pero en todo caso, este es el colmo de la No, tacañería, sí, es pensaría yo. No, esa es una señora tiene un enfermedad. problema, ¿cierto? Es una No. patología total, Sí, no, no eso no puede es ser. normal. No, pero normal, hay gente que le gusta la lata de gato y otras que prefieren comida de perra.